Tiago Zanjak verletzt en is verschade met deze grote talent, met deze grote persoonlijkheid. Er hat keine Angst um zu spielen, keine Angst. Ist egal, wo er spielt. Und wir sind sehr, sehr zufrieden, wenn er ist noch mit uns dabei um zu spielen. Und son más días que de los que hay en un año y creo que es el tiempo en el que estuve parado para intentar recuperarme de la lesión que tuve en la rodilla. Si tuviera que vivir todo otra vez, ya sabría cómo hacerlo, pero no me arrepiento de nada. Thiago Alcántara, el español del Bayern Múnich, se lesionó nuevamente. Se ha producido sobre la cicatriz del anterior. Münchens Dribbelkünstler Thiago nimmt einfach kein Ende. Es un deporte que hay acciones fortuitas. Y al final, pues, estamos todos condicionados a poder sufrir lesiones más leves o lesiones graves. Llega un momento que en su cabeza ya no atendía esa situación. Cambió el carácter. Le va haciendo más duro, más fuerte, más que él vea que a veces va a venir otras cosas mucho mejores, ¿sabes? Es un proceso al fin y al cabo doloroso, tío. Un proceso que jode, un proceso que sufres, pero es el que toca. Lo peor era cuando veías la luz y volvías a caer y volvías a empezar otra vez. Ahí es cuando más costaba y era más duro decir otra vez. Parecía que nunca llegaba el momento de salir de este bucle. Uno cuando se lesiona, así de largo, lo principal es que vas viendo, es bonito como vas viendo el cambio del cuerpo, como del momento en que sufres por la lesión y la pierna se te atrofia, después de una operación, después de tanto tiempo inactivo, poco a poco vas ganando otra vez la forma, entonces es bonito. Obviamente quería estar jugando, pero ahora mismo es lo que toca. Toca vivir este proceso y toca poder aprender. La palabra de una madre, ¿no? Quisiera que me pasara a mí, no a él. Siempre las madres piensan así. Pero esto hace parte también de lo que hace, de su carrera, de su deporte, hace parte de su vida. No, mi miedo es que no saliera bien. Cuando crees que lo que estás haciendo no te va a llevar a lugar ninguno, que todo lo que hacías no servía para nada. Creo que sí, de lo más duro es perder la confianza en sí mismo. Creo que cuando alguien pierde la confianza en sí mismo, pues es muy difícil, muy complicado de dar la vuelta por encima. Desde que nací era el fútbol, 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 y yo quería vivir mi vida, yo quería jugar al fútbol. No buscar, quiero este trofeo, quiero esto, yo quiero ser el mejor en todo lo que me proponga. ¡Thiago!